En esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Después de dos semanas de vacaciones, hoy se dio el vamos al segundo semestre académico en nuestro país. Hay quienes lo hicieron desde sus hogares y quienes asistieron de manera presencial hasta las aulas. La comunidad estudiantil de la Escuela Industrial de San Antonio decidió abrir sus puertas con aforos reducidos y con todas las medidas de protección para cuidar a los estudiantes y al cuerpo docente. Vamos a conocer los detalles ahora en el contacto con nuestro periodista Cristóbal Monte. Cristóbal, buenas tardes, estamos contigo, adelante. Buenas tardes, Iván. Nos encontramos en la Escuela Industrial de San Antonio porque hoy ya se hizo el retorno a clase luego de estas dos semanas de vacaciones por parte de toda la comunidad estudiantil a lo largo de nuestro país. En este momento nos encontramos con Carlos Oviedo, quien es el director de este establecimiento educacional, que nos va a entregar un poco de antecedentes con respecto a cómo se llevó esta primera jornada de retorno a clase luego de estas vacaciones. Buenas tardes, don Carlos. Gracias por estar acá en este momento. Si nos pudiera comentar cómo se llevó a cabo este retorno a clases, por lo que hemos visto, están todas las medidas para entregarle la seguridad a los alumnos. Mira, nosotros venimos trabajando desde el inicio de esta pandemia con todos los protocolos y todas las disposiciones que nos permitan poder realizar las clases de la mejor manera posible y con todas las normas de seguridad. De ese mismo modo, todos nuestros apoderados han tenido la posibilidad de poder mandar a sus niños porque saben cómo está el colegio, hemos tenido la posibilidad de conversar con el consejo escolar, participan nuestros apoderados que informan, ¿cierto?, a todos los representante del Centro de Padres y Apoderados, de las disposiciones que tenemos y cómo estamos trabajando con las normas de seguridad para que nuestros niños puedan retomar sus clases presenciales. Ustedes también cuentan con una cuadrilla sanitaria, quien se encarga de supervisar que se estén cumpliendo todos los protocolos, como la distancia y el uso de la mascarilla también. Sí, correcto. Tenemos una cuadrilla sanitaria en la cual corrobora que todas las disposiciones de los protocolos se estén cumpliendo. Y especialmente lo que principalmente hace esta cuadrilla es poder supervisar que todos los alumnos ocupen sus mascarillas, se estén lavando las manos constantemente, que todos los dispensadores de alcohol gel cumplan con sus disposiciones y además que las sanitizaciones correspondientes de cada una de las salas de clase y del establecimiento en completo se estén cumpliendo. Para cumplir con los aforos y con todo esto de la distancia también, los diversos niveles desde primero a cuarto están divididos en dos bloques, uno está en la mañana y uno en la tarde. Correcto, mira, nosotros para los aforos, si tú te diste cuenta, cada una de las salas de clase y los talleres tienen el aforo permitido y por lo tanto distribuimos en dos niveles. En la mañana vienen los primeros y los terceros medios y en la tarde vienen los segundos y los cuartos medios. Por lo que me percaté, tienen un sistema híbrido, clase presencial y también a distancia. Sí, todo lo que se está desarrollando, tanto en la sala de clase como en los talleres, para aquellos alumnos que no han tomado la disposición de poder venir al colegio, se les transmite vía MIC estas clases. Me percaté también del taller de electrónica, que es algo fundamental, porque con esto de la distancia, muchas veces los jóvenes no pueden estar practicando con las herramientas que les entrega el colegio. ¿Qué les pareció esto a los alumnos, poder retomar su trabajo práctico para su futura práctica en el mundo laboral también? Es muy importante para nosotros tener la posibilidad de que ellos puedan venir a ocupar sus talleres y poder desarrollar su trabajo. Y en ese contexto lo que nosotros estamos haciendo es tener herramientas para cada uno de los alumnos en forma particular, como tú te pudiste dar cuenta. Y además esas herramientas se están sanitizando de manera constante para que los chiquillos puedan ir utilizándolas lo que van a venir en la jornada de la tarde. Usted es un establecimiento que se ha destacado porque ha ocupado todos estos retornos presenciales siempre que han estado las situaciones. ¿Ha habido algún caso de algún contagio por parte de los alumnos en los retornos anteriores? Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio al interior del colegio y generalmente lo que nosotros estamos haciendo es monitoreándonos a través de PCR de manera constante y paulatina y además también viendo la posibilidad de hacerle PCR a nuestros alumnos, pidiendo las autorizaciones pertinentes a cada uno de sus apoderados. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí están las palabras de Carlos Oviedo, director del Instituto de acá de la Escuela Industrial de San Antonio, frente a este retorno a clases. Establecimiento que cuenta con una matrícula superior a los 700 alumnos y que frente a este nuevo retorno ya hay cerca de 200 a lo largo de estos cuatro niveles, desde primero hasta cuarto medio. Un sistema que tiene un retorno a clases que tiene principalmente tres pilares y que lo hemos informado en ediciones anteriores. El primero es un sistema híbrido que es como el que tiene este colegio, que consiste en clases presenciales, pero también a distancia para los alumnos que deseen estudiar desde la casa.
empresa. El segundo pilar fundamental es que un sistema gradual y paulatino, no comienza con el aforo máximo de alumnos, sino que va dependiendo del espacio que tenga cada sala, el aforo que va a tener. Y lo principal también, el tercer pilar, es que esto es un acto voluntario que lo decide finalmente el alumno en colaboración también con su familia, frente a si decide continuar con sus estudios dentro del establecimiento o desde la casa. Un retorno a clases que hemos visto también cómo ha sido criticado también por el Colegio de Profesores frente a la acusación constitucional que está llevando a cabo nuestra parlamentaria sanantonina Camila Roja en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa, en donde una de las críticas más importantes es que los establecimientos no estarían contando con las medidas de seguridad ni con los recursos entregados por parte del Estado para poder entregar la mayor seguridad y protección a los alumnos. Una realidad que hemos visto y evidenciado que acá en la Escuela Industrial de San Antonio sí se está llevando de la mejor manera para poder entregar calidad educación a todos los alumnos de la comuna y también de la provincia de San Antonio. Bueno, Iván, esta ha sido la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilena FM.